la final los humanos somos como los perros o los perros como los humanos en cuanto a la alimentación, ¿no? Porque para nosotros somos lo que comemos también es muy importante. Por supuesto que sí, claro. Pero variarle la alimentación a los perros es recomendable. No, mira, eso es una cosa que me gusta que me preguntas porque es un tópico muy típico de gente que le dice, oh, es que mi perro se cansa de la comida y quiere cambiar y ya no le gusta más esto y le tengo que dar otra cosa. No es verdad. Los perros, todos los perros, las razas de perros que tenemos hoy en día proceden de un lobo que vino del sur de la China y todos evolucionaron en las razas a partir de ahí. Y en esa zona ellos todos comían alce. El perro está condicionado genéticamente para comer siempre lo mismo durante toda su vida y nunca se canse. No es bueno los cambios porque su sistema digestivo es un poco más delicado, por así decirlo, que los humanos. Y si queremos cambiarle la alimentación por cualquier motivo, debemos hacerlo poco a poco. Nunca podemos cambiarlo de una alimentación a otra drásticamente porque lo más seguro sea que tenga vómitos, que tenga diarreas, que tenga algún tipo de problema digestivo. Sí. Aquí es donde entra tu empresa, ¿no? Porque recomienda darle la misma alimentación para que ellos pues ahí tengan todo el complemento vitamínico y todo aquello. Exactamente. La comida neutralizada, como es el caso de Juse, ya lleva todas las vitaminas que el perro necesita, todos los minerales que el perro necesita, las fibras, proteínas, todo, porque está pensado según el perro que se lo dé, si son perros activos, si son perros gordos, si son perros con ancianos o de mayor edad, cachorros. Y esa comida está pensada especialmente para ese perro, no necesitas darle nada más. Y en el caso de que, por ejemplo, tu perro ya es cachorro y pasa a ser adulto, tienes que hacer un cambio de comida, ese cambio debe ser gradual, no puedes cambiarlo de una mañana. Pedro, ¿y tú le puedes contar a todos los espectadores que le das a Boro, que es el protagonista de nuestra entrevista? Sí, pues mira, Boro come un pienso que es especial para razas grandes, que es de cordero con arroz. Y, por supuesto, de vamos, la marca que esto Juse. Es una exquisitez, ¿no? Totalmente. Y nosotros. No, por eso. Es verdad. Pues eso es lo que come Boro y le encanta y le va muy bien a la digestión. Por eso Boro está así. Sí. Él es un perro que no necesita mucha actividad, necesita eso y muchos cuidados porque la tipo de raza, todos los perros de razas tienen algún detalle. Por ejemplo, los pastores alemanes suelen tener problemas de displasias, donde tienen que tener mucho cuidado con las caderas y siempre tener pendiente porque suelen tener problemas articulares. En el caso de Boro, su raza, su condición genética le hace tener problemas de piel. Entonces siempre hay que estar muy pendiente con la alimentación porque muchas veces va relacionado a esto. Y también con el pelo, cepillarle mucho y esas cosas. Más que actividad de paseos, te quitan tiempo o le empleas tiempo en los cuidados del pelo. Es decir, un perro que se alimente solo de esto, vamos uh-huh. a, bueno, nosotros decimos perrarina, ¿cómo se podría? Pienso en España, pienso. Sí, sí. Pues, ¿solo con eso sería suficiente para dar todos sus aportes nutritivos? Sí, él ya tiene con eso absolutamente todo, no necesita nada más. Puede ser que en algún momento puntual tu perro tenga alguna carencia de algo por alguna enfermedad y en ese caso ya será tu veterinario quien te recomiende que le des un X complemento nutricional. Pero si no, si tu perro está sano, con la comida preparada ya es suficiente, no necesita nada más. Y esas personas que a lo mejor tienen ese mito de que los perros pueden comer solamente carne, eso tampoco es bueno, ¿no? No es bueno por la relación de calidad, de cantidad de calcio. El perro necesita cierta cantidad de calcio para mantenerse bien y la carne no contiene calcio, entonces haría falta siempre darle, en este caso, si le vas a alimentar solamente con carne, darle un suplemento de calcio con un radio especial. No es recomendable o yo no recomendaría darles comida casera porque es muy difícil controlar que tu perro tiene la cantidad de vitamina A que necesita, vitamina B. Tendrías que hacer análisis siempre a la comida que le estás dando para saber que tiene los nutrientes correctos. Porque aunque tú dices, mira, yo a mi perro le voy a dar pollo y siempre va a comer pollo, ese pollo que tú le das, tú no puedes garantizar si siempre es exactamente igual, porque depende de la carnicería que le compraste, de dónde proviene. No es lo mismo si ese pollo fue alimentado de forma natural, o si fue alimentado con pienso, o si fue alimentado al aire libre, o si vivía en una granja encerrado sin poder moverse. Todo eso hace que las propiedades nutricionales del pollo cambien. Entonces no sabrías realmente si está bien alimentado o no. Pedro, aparte de los aportes nutricionales, ¿es verdad el mito o es mentira Ajá. que se dice de que los perros cuando comen mucha carne uh-huh. se vuelven agresivos? Eso es totalmente falso, no tiene nada que ver. La alimentación sí nos puede influenciar en nuestro estado de ánimo, que igual que a nosotros, si tenemos hambre nos ponemos de mal humor. Sí, pero cuando tenemos hambre, ajá. nos solemos poner claro. de mal humor cuando tenemos hambre. Exacto, pero no tiene nada que ver, eso no es cierto.
El comportamiento no tiene nada que ir relacionado con la carne. O sea, que tú nos recomiendas, pues que además es mucho más cómodo que te llamemos a ti, a JUS España, para alimentar a nuestra mascota, tanto los perros y gatos. Exactamente, mucho más fácil. Llegas a internet, buscas nuestro número de teléfono y te lo servimos a domicilio. Claro, Dorian, estarán diciendo a todos los espectadores que quisieran tener un perro así o que se ponga así. Lo estoy diciendo, ¿no? O sea, señores, no es mentira, no es de revista, real, es real. ¿No? Pues recomendadísimo, ya sabemos que si queremos alimentar bien a nuestra mascota tenemos que... ¿Dónde podemos encontrarte? ¿En internet? ¿Cómo? En internet teclea juse.com, que es HUSSE.com, y ahí puedes simplemente seleccionas el mapa de España y ahí te aparecerá nuestra tienda online con todos nuestros datos. Claro, pero para encontrar a Pedro. Ahí tenés también mis datos en la zona de contactos, ahí vas a ver mi teléfono y todos los mails los recibo yo, o sea que puedes mandarme un correo, sino también en el número de teléfono 91-292-7024 o en el móvil 620-754702, ahí tienes, me encontrarán ahí siempre. Y si yo quiero emprender una empresa como la tuya, como has hecho tú, ¿cómo puedo hacer? Pues lo mejor es igual que te pongas en contacto conmigo, porque ahora mi trabajo, yo comencé en JUSSE, como comentaba antes, desde lo más abajo posible, sin inversión alguna, trabajando, haciendo una cartera de clientes, y esta cartera de clientes me permitió acceder a un puesto mayor, y ese puesto mayor me permitió llegar a ser máster franquiciado, y hoy en día yo soy el responsable de vender las franquicias en España, mi conexión directa es con Suecia, con lo cual te tendrías que poner igualmente en contacto conmigo para yo explicarte. Además, en JUSSE trabajamos con exclusividad de área, te damos una cierta cantidad de códigos postales con una cierta cantidad de habitantes, donde habrá X cantidad de mascotas, y franquiciamos esa zona para que tú seas la única persona que trabaje allí, tienes la exclusividad del producto. Bueno, Pedro, como emprendedor y venezolano que eres, pues te podemos recomendar, ya que nosotros somos venezolanos y también emprendedores, que hay un premio que se otorga a todos los venezolanos una vez al año y ya lleva 4 años ocurriendo, que se entrega, es el único en España que se entrega de venezolanos a venezolanos, que se llama Yo Soy Venezolano, y será el 14 de noviembre. Lo digo simplemente para que te intereses un poco, ya que eres emprendedor y este premio solo quizás nos compre a nosotros, pues que te integres un poco en la comunidad venezolana. Por supuesto que sí, me gusta mucho la idea, investigaré un poco. Pues yo me acabo de enterar, yo también me voy a juntar. Yo conocí al Yo Soy Venezolano porque es una muy famosa esa asociación. Sí, son muy majos además, yo digo lo del premio. pero no sabía lo del premio, me ha gustado mucho conocerlo. Bueno, eso es información general y para que todos lo tengamos. Qué bueno. Muchísimas bueno, gracias, Pedro, Mónica. Muchísimas gracias. Nada, a ustedes por la invitación. Y por traer este ejemplar. Esta belleza de animal. Ya sabéis que si queréis que vuestro animal esté muy bien alimentado y cuidado, que tenga todo bueno, el complemento vitamínico. Bueno, esto ni planificado. Mira cómo se levanta. Ah, porque le encanta la cámara. Dale un beso a la cámara. Anda, ¿cómo se llama? Boro. Boro. Boro, venga, dale un beso a la cámara. Boro, esto es demasiado. Sabe que es con él y todo. Pues si queréis que tener un perro tan bello como este, tenéis que alimentarlo por JUSSE, que se puede buscar por internet con nuestro amigo Pedro, que nos va a entender de maravilla. Y bueno... muchísimas gracias. Nada, ustedes una gracias, vez más. Pedro. Muchísimas gracias por haber venido.